Good afternoon. My name is Angelo, and I will be your waiter. Well, sometimes I will. Other times I will be theirs. It's just a joke. Real, but a joke. Hello, Angelo. So, you're from England. How nice. Yeah, you knew that, Angelo. You just talked English to us. I did. You're always this clever, your husband. He is not her husband. Let me guess. You're all lovers, right? Yeah, yes. Yeah, we are, right here. Listen, I left a small bag of pills in your bathroom. I hope you did not throw them away. Dimitri, you are prohibited from keeping your experimental drugs in my apartment, okay? This is good stuff, oh, man. Oh, it's good stuff? Yeah. Oh, never mind, listen, then. Listen, Nazis speak different language. Well, I can't control the side effects yet, but you should definitely try it. Oh, I should try it? Yeah. Okay, I'll try it. ¿De verdad creías que no íbamos a intentar escaparlos? ¿Que nos íbamos a defender? ¿Que nos íbamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo los matabais? ¿Cómo los torturabais? ¿Cómo los violabais? Una y mil veces lo haría. Así que si vas a hacerlo, dame fuerte, porque si me dejas con vida... Igual te remato yo a ti después. Acaba rápido, por favor. Levántate. ¡Levántate, Torres! ¡Joder, levántate! ¿Y lo que hace usted ahí? Nada que te importe. Escúchame, disimula. Vete alejando hacia la puerta y no cierres por fuera. Lo siento, pero voy a tener que dar parte de usted. Si descubren que le he visto, yo también estoy perdido. Mira, su mamarracho. Tengo una pistola. ¿Y cómo se te ocurre delatarme? La primera bala lleva tu nombre, ¿entiendes? Disculpe, don Arturo, pero esa pistola es de las falsas. Se ha dejado usted a saco abierto. Escúchame. Escúchame bien, porque no te lo voy a repetir. Cuando todo esto acabe, y te aseguro que le quedan como mucho un par de horas, tú vas a volver aquí. Al puesto de trabajo de mierda. Y yo te estaré esperando al día siguiente. Con un despido bien gordo y un expediente disciplinario que se va a cagar la perra. Vas a estar jodido hasta tu jubilación. ¿Me entiendes? Porque tienes tres hijas, ¿verdad? Y dos de ellas llevan en el paro más o menos 7 años, si no me falla la memoria. Así que tú mismo, Torres. ¡No! ¡Ay, hija de puta! Dios. ¿Pero qué coño? No me jodas. Teniente, menos mal que habéis llegado. Barea, estás detenido. ¿Por qué? Sabes muy bien por qué. Teniente. Dame tu arma. Irene, no me hagas usar la que lo haré. Piensa, tendrás un juicio justo, no la cagues más. ¿Un juicio? Y pasarme el resto de mi vida señalado como el hijo de puta que traicionó el cuerpo. Lo siento. No lo hagas. ¡Mírame! ¡Vamos! María, por favor. No hagas tonterías, coño. ¿Tienes algo para Fonsi? Ni de coña. ¿Ni de coña? ¿Por qué? No trabajo con alcohólicos. ¿Qué es un diócesis, perro? Es un combate ilegal que organizan unas mafias muy chungas de la zona. ¡Se mueve muy deprisa! Tío Fonsi, no combate ilegal, hijo de puta. ¡Lo juro! ¡Fue a punta de pistola, coño! ¡Me pico con una pistola, joder! ¡Tienes que creerme, te lo juro! ¡Te lo juro! Yo le dije que no, que ni de coña. Tú me pediste que no le metieran combates y yo te dije que no le daría curro de nada. Créeme, por favor. Cabrón, me sacó una pipa. Me la pone delante. Y me obligó a llamar a los que organizan la pelea para decirles que ya tienen a su perro. ¿Cómo que su perro? Esto no es una pelea normal. Esto es una puta escabechina. Aquí no quieren ver un combate. Aquí quieren ver sangre. Un tío destrozó a otro. ¿Cuánto le van a pagar? Pues quitando mi comisión. ¿Pero qué comisión, mierda? ¿Qué comisión? Que en este caso es del 0%, unos 6.000 euros.